Bueno, hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más. Hola amigos, a otro video más. Pues el día de hoy más que todo va a que ya estamos otro día más porque... No. Vale. Pues por todo lo que ha pasado... Bueno, por todo lo que ha pasado, que pasó ayer en la noche, va, ya ahorita ya me tranquilicé un poco, ya, porque sí se me alteraron los nervios por la razón de el susto más que todo. Va, y todo eso le hace mal al bebé, va, a la bebé. Sí, ajá. Todo eso es... Ajá, todo eso, ella lo traga, los sustos, el llanto, todo eso, va. Muchos estaban comentando también, va, diciéndonos, no, es que ustedes, no se les quede porque ni llorando estaban, y no es esto, lo que pasa es de que nosotros... Es que no hace falta llorar, güey. El susto, y además, no es de que algo sea así como de mentira o que lo hayamos hecho por jugar, no. Sino que ya ahorita mismo venimos aquí a la subestación, que también vamos a poner vamos a explicarles a ellos qué es lo mejor que podemos hacer, va. Porque el otro día venimos, pero no estaba el señor, ¿cómo se dice? El director, no sé cómo le llaman ellos. ¿Cómo se llama de la subestación? Ajá, entonces, él nos dijo, va, de que viniéramos hoy, entonces venimos ya hoy. Si gustan todo, yo lo voy a hacer grabado allá adentro, ¿va? Porque para que ustedes vean de que nosotros estamos tocando el tema de eso, porque ya no es un juego, ni es un show, ni tampoco se viene a jugar con las cosas ya que son de ya la autoridad, ¿va? Yo con eso no, yo creo que ya no se juega, porque ya uno metiéndose ya en juego de esto, ya como dijo mi abuelo, metiéndose a calzoncillo de 11 varas, ya duele, ¿va? Entonces ahorita vamos a tratar la manera, va, de hablar y de ver en qué nos dicen más que todo, qué le sugieren hacer más que todo. Sugieren, y la cuestión fue de que por qué también muchos nos preguntaban que por qué no llamamos a la policía en ese instante, cuando en realidad nosotros en ese instante llamé yo a la policía, estuve llamando, yo creo que mi teléfono se fregó, hombre. Y te dijeron de que no, más que todo, no estaban por no ahí. No estaban ahí cerca, entonces, ahorita van a ver, pues. Porque sí se anda... Miren, aquí tengo los dos números, miren, Poli Nuevo y Poli 2. Ahí se ven, va. Sí, sí. Vaya, miren, ahí están los números de teléfono donde yo hice las llamadas. Y también, pues, él lo que me dijo, no, lo que pasa es de que está hasta allá el jabalí. Nosotros estamos retirados, estamos aquí por Santa, amigo, entonces no podemos llegar. Pero si solo fue agresión a algo material, amigo, solo pongo una denuncia contra la persona que se mira. Pero como le dije yo, no se ve, el rostro no se le ve. Entonces eso es lo que vamos a venir a ver ahorita, va, que qué nos sugieren hacer, va. Entonces, sí, va. Vamos a ir. Vamos a ir, va. Tenemos, porque ahí me van a pedir pruebas. Me van a pedir pruebas. Y ya también llamamos ese día a la policía y no llegaron. Fue ayer por eso de las 8:30 de la noche. Y sí, pues mi mujer, de hecho, ella estaba doblando ropa adentro. Eso es en el jabalí. Allá en el jabalí. En el jabalí. Sí, lo que pasa es que como los sectores son bien grandes y a veces cuesta que lleven los compañeros. Sí, es cierto. Ajá, entonces voy a consultar con la compañera porque como no, o sea, no hay la única evidencia, pero no se ve quién realmente es. Sí, como le digo, no se ve bien, mire. Echarle la culpa ahí a alguien. Sí, ese es el problema, mire. Ajá. Yo le voy a enseñar donde se ve, donde llegan a meterle la pedra, mire. Aquí se ve bien. Ahí se ve bien claro donde llega y se va corriendo. O sea, tal vez a ver si nos comunica de mudanza o media.
están ahí con algún vecino o algo. Solo una persona dice que anda haciendo servicio por allá, pero sabe. Y el detalle casi, es... así se ve, dice, pero sabe si es. Sí, porque si hay una persona ahí, sería bueno que tuvieran una fotografía de él y así nosotros lo perfilamos, ¿verdad? Sí, porque... Ya, pues esa es la única manera que nosotros... Porque la única forma ahí es agarrarlo así, aprendido, ¿ya? Por ejemplo, pasa alguien y roba un teléfono, entonces yo lo estoy viendo, entonces tengo que proceder a consignar. Sí, así es. Ajá, entonces... Esa la siento mi manera, ¿verdad? Porque si ustedes tienen fotografía y todo eso... yo lo publico, lo que tenemos en un chat de aquí de la Nueva Concepción, para que ellos ya estén atentos de que esa persona anda haciendo cosas ilícitas en lo que es en casa, reventando vidrios, todas esas cosas, o robando. Sí, como le digo, y pues no es la primera vez, porque la otra vez también fue lo mismo, pero sí fue con nuestro perrito, ¿vale? También porque igual. Lo que ideal sería ahí camarearlo bien con los vecinos, ¿verdad? A ver quién es. En la calle Chicales y Jardines de Albertina, en mi casco urbano, Sardina hacia Las Pampas. Para mayor información, comunícate al teléfono 4559 para poderlo agarrar. Porque en ese caso, digamos que lo único que a veces andan, a veces los compañeros se están acercando, porque a veces hacemos es rastrear el área. Y entonces lo que hacen a veces es se esconden o algo. La única manera es agarrar. ¿Cómo se llama? Tendría esa como evidencia también para poderlo meter en la consignación. Sí, ¿verdad? Porque ahí, ¿qué es lo que se procede? Es una denuncia y luego ya una captura o... Ahí prácticamente multa. Lo que el juez es el que decide. Ay, ay, ay. Escándalo en vía pública. Es el que decide eso es el juez, ya. El abogado. Okay. Él es el que decide. Nosotros lo presentamos allá y él decide. Porque a veces ocurren malas intenciones de que a veces vienen ellos, pagan su multa y el abogado es el que decide y andan ahí en la calle y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, yo pienso, mi parecer, así sería agarrarlo cabal. ¿Ya? Porque ahí sí que esa no sería la única opción. Ajá. ¿Tú puedes? Porque cuando sea así y ustedes miran, por aquí anda una persona sospechosa, llamar antes de que la persona pudiera salir. Y cabal, cuando ustedes lleguen a llamar, de repente anda uno de nuestros compañeros ahí. Y lo miran ahí, entonces... Y un número de teléfono así para que... Así de una vez directamente nosotros le... Porque digamos así de una vez... Es el 3043... 3043... 2887... Entonces cuando vean así una persona... De forma sospechosa, ustedes llaman a ese número. Pues ahí se siempre está a las 24 horas de todo el día. Sí, como le dijo, pues ahí. Y ahorita pues tenemos ya una idea, ¿va?, de lo que se va a hacer. Tal vez este video no lo voy a publicar en el momento, porque tal vez hasta la persona que nos que es hasta bien voy a ver mira los videos. ¿Va? Entonces si informamos todo, tal vez voy a poner una parte, pero sí, así en mute, para que no se escuche lo que se platicó, ¿va? Porque o si lo puse fue porque lo que él me dijo es algo, pues es algo como quien dice, pues que solo se habló entre él y yo, ¿va? Y de ahí pues estamos planeando cómo hacerlo, ¿va? Sí, entonces, o bien sea el estilo de trabajo como ellos vayan a hacerlo o a ponerle trampa, ¿va? Entonces, porque este video que vigilemos siempre a la persona, ajá, quién es, y que a la persona que sospechemos, ¿va? Entonces,
nosotros, como le dije yo ahorita, pues de que ya sabemos más o menos, tenemos una sospecha de quién es, que nos está molestando mucho. Entonces, ahorita, ¿verdad? Pues si publico este video es porque en sí, pues no es para que me crean o no me crean, sino que pues nosotros sabemos, va, de que estamos diciendo la verdad. Y ahí sí que pues estamos haciendo lo correcto. Incluso hasta yo le dije ahorita de que por qué no llegaron el día que yo le llamé. Y entonces en la noche que yo le llamé, ¿por qué no llegaron? Si son las autoridades. ¿Y qué me dijo? Que pues por el área, el jabalí es un lugar que está muy metido. Entonces si cualquiera de aquí que le preguntan, ¿vos vas al jabalí? Tu mera. Está lejos. Entonces, y tienen razón. O en vez dicen, porque es peligroso por allá, dicen así también, por eso es que no llega. Pero ya nos dijo ahí el, más que todo el poli, nos aconsejó ahí las cosas y... Ya ahorita ya vamos con eso, ya pues con algo mejor. Se le dejaron las pruebas, se le enseñaron las pruebas a él también, de lo que pasó, de cómo pasó, y le contamos todo bien. Entonces ya él ya está sabido. Él va a subir ese video a un chat de grupo, no sé cómo me dijo. De trabajo. Que ahí sí que pues ellos van a ver qué mejor opción le dan a esto. Entonces, sí, ya. Yo creo, amigos, de que pues vamos a dejar este video por acá. Yo creo que pues tanto como ustedes como nosotros pues también nos sentimos un poco mal, pero a la vez pues es bueno hacer estas diligencias, porque después llegan a ser y uno ya se entera de quién es. Entonces uno que ya le ha dicho a la policía, entonces ellos ligero pues lo levantan ya con una denuncia o algo así, lo levantan pues. Se lo llevan a la cárcel, pero cuando uno no denuncia y le están haciendo, entonces ahí sí ya pues ya está fregado, porque digamos otra vez lo agarran con las manos en la masa, ya dicen no, es que soy el otro, y ya meten pero. Entonces se tiene que hacer las diligencias, ¿no? Entonces, bueno, amigos, dejamos entonces este video por acá y nos vemos hasta la próxima. Adiós.